Don José García Miranda, poeta. Don José García Miranda, el impulsor del círculo Alfonso Sierra Madrigal, que en un momento determinado llegó con poetas y escritores y se apoderaba de la presidencia municipal y al edificio le salían alas y empezaba a volar la imaginación. Así mero. Hoy le hacen un reconocimiento. Sí. ¿Cómo se siente? Me siento como si nunca hubiera nacido, una, ¿eh? Porque no me abortaron, una. Dos, porque es la primera vez en los 90 años que tengo de vida que una variedad de pájaros me está felicitando, ¿eh? Y me siento feliz, ¿eh? Tranquilo, y no sé qué otra palabra, otro adjetivo, tú acomódamelo. En parte es por su labor como ser humano, como poeta y como impulsor de la cultura. Te la voy a contestar con una frase. Le dijo un alumno a Confucio, que el alumno es Lao Tse, maestro, ¿qué es la ciencia? Y contestó Confucio, amar al hombre. Entonces, ¿qué es la virtud? Y le dijo, conocer al hombre. Y toda mi vida de 90 años, nunca conocí al hombre hasta que una vez, siendo yo visitador de los cerezos del estado, me hicieron chillar los de más alta peligrosidad en el Cerezo 1000. Tú no has estado ahí, ¿verdad? Ahí. Es cuando empecé a conocer al hombre, porque me hicieron llorar. Como poeta, ¿cuál es su más grande satisfacción? Mi más grande satisfacción es que publicaron mis versos. De puro amor. Ni modo. Esa es la única satisfacción. Que yo nunca quería que me publicara nada. Pero se presentó la oportunidad y ahí están. 20 versitos, ¿no creas? Ahí me sobra. ¿Por qué no un soneto? ¿Un soneto majadero o bonito? Como usted crea que es oportuno para la ocasión. Bueno, pues oportuno para la ocasión es este. De todo esto que te digo en síntesis, nadie a mí me puede ver, porque ven que no me dejo. Una cosa es ser humilde y otra cosa es ser pendejo.